Check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, atraer mujeres hoy en día puede ser una tarea difícil, dado que los estereotipos no son idealizados de la misma manera. Sentirte orgulloso de ti mismo y que proyectes esa imagen a las chicas puede no ser tan sencillo. La mayoría de los hombres son sombras de sí mismos que han muerto hace mucho tiempo. Hubo un tiempo en que eran apasionados y aventureros. Hubo un tiempo en que querían conquistar el mundo. Desafortunadamente, esto se ha ido hace tiempo. Simplemente, la vida, el trabajo, las obligaciones ocurrieron. Pues esto mismo sucede a la hora de intentar conquistar chicas. Muchas veces lo pasas por alto o peor aún, olvidas esos detalles que te ayudaban a tener éxito en el pasado. Ahora, tristemente, estilócrata, quizás solo seas un manojo de obligaciones o inseguridades. O tal vez no. Tal vez eres de los hombres que no renunciaron, que siguen mejorando y desafiándose a sí mismos todos los días. Hay hombres que, sin importar la frecuencia con que se caigan, siempre consiguen levantarse de nuevo. Son hombres muy deseables, que consiguen el trabajo, las relaciones y la vida que quieren. Debes preguntarte lo siguiente. ¿Quieres atraer a mujeres hermosas? ¿Quieres encontrar a la chica de tus sueños? ¿Estás harto de ser relegado a la zona de amigos? Si tu respuesta a todas estas es un rotundo sí, entonces quédate, ya que a continuación te daremos una lista de las características que te hacen más deseable ante las chicas. Te aseguramos que si las llevas a cabo, tendrás éxito. 7. Caballerosidad. Pensarás que está pasado de moda, pero todo depende de cómo lo concibas. Las mujeres están hartas de la actitud de desinterés en los hombres hoy en día. Pero a pesar de la opinión popular, la caballerosidad no ha muerto. Lo que sí es cierto es que ya no es tan común de encontrar. En lugar de abrirles la puerta y tratarlas como a una dama, muchos hombres simplemente prefieren pasar el rato. En lugar de demostrar caballerosidad en una cita, se olvidan convenientemente de hacer cosas tan sencillas como sacar la silla para que se siente u ofrecerle una chaqueta cuando hace frío. Bueno, si eres uno de esos hombres, debes saber que ninguna mujer, ninguna que busque algo serio o simplemente pasar el rato, pasa por desapercibido que un hombre sea un caballero con ellas. Es una característica digna de admirar y que sin duda vuelve a un hombre muy deseable. Así que ya lo sabes, ellas aman a los caballeros. Nota bien, el que es caballero lo es con cualquier persona. Ella verá con mejores ojos si no solo te comportas caballeroso con ella para ganarte sus favores, sino si lo eres con cualquier mujer con quien no tengas ninguna intención o interés. 6. Honestidad. No puedes tener amor sin confianza. Por esta razón, es importante que seas honesto y auténtico con las mujeres desde un principio. No trates de ser algo que no eres solo para impresionarla. Nunca sabes qué puede pasar en el futuro. Si eres de los hombres que les gusta alardear cuando conocen una chica o sueles usar aplicaciones para citas, no mientas sobre cosas como tu altura, edad, educación, trabajo o estatus social, dinero, auto, logros, etc. Simplemente no mientas en absoluto. No querrás quedar como un tonto si ella descubre la verdad. Debes saber que las mujeres valoran la honestidad. Y no solo ellas, también nosotros la valoramos. Solo piensa esto. No querrás que la chica que tanto te gusta te mienta en algo tan insignificante como su edad, altura o su peso. ¿O sí? Tú no puedes decidir lo que es o no importante para ella. Puede que a ti no te importe el peso, pero a ella sí. O puede que a ti no te importe la edad, pero a ella sí. Mejor, sé honesto siempre. 5. Estabilidad económica. No, no necesitas ser rico para atrapar a una mujer guapa. Sin embargo, van de la mano.
eso significa que tienes que arreglar tus finanzas antes de empezar a salir con una chica. Es primordial tener un trabajo estable. Si estás en la universidad, lo esencial es ir bien encaminado a un título y una carrera profesional. Lo importante es estar mentalmente en ascenso. Es verdad que a muchas chicas les gusta ver al hombre malherido. Les gusta el asunto de encontrar el pájaro con un ala herida para atenderlo y curarlo. Pero esto envejece rápidamente. Todos esos instintos tienden a disiparse con el tiempo, cuando un hombre no puede permitirse ir a ningún lado con su chica. Lo mismo sucede cuando le hace pagar todo o la bombardea constantemente con problemas económicos que no tienen nada que ver con ella. Estilócrata, no seas llorón. No digas ahora que todas son interesadas. No, estilócrata, es simple sentido común. Suena duro, lo sabemos, pero es la realidad. La estabilidad económica es sexy y deseable para una chica. Así que analiza tu situación con calma y luego estarás listo para encontrar una relación duradera. 4. Bondad. Muchos hombres cometen el error de pensar que a todas las mujeres les gustan los chicos malos. Además, también muchos piensan que atraerán a más mujeres si actúan de esta manera frente a ellas. Actuar como un tonto chico rudo para atraer a mujeres es posiblemente lo peor que podrías hacer. Tal vez atraerás a mujeres inseguras o aquellas que carecen de madurez y les gusta un desafío. Pero esto no llevará a una relación duradera ni a ningún tipo de relación saludable. Las razones por las que en la actualidad muchos hombres sienten que ser amable y noble será visto como una debilidad es debido al viejo adagio de que los chicos agradables terminan en último lugar. Sin embargo, las razones por las que los autoproclamados chicos agradables tienen dificultades para atraer mujeres no tienen nada que ver con la amabilidad. Todo está en la seguridad. Recuerda, estilócrata, distingue seguridad de maldad. Son cosas diferentes. Puedes ser seguro, firme, valiente, pero bondadoso. 3. Sentido del humor. No es ningún secreto que las mujeres encuentran a un hombre con buen sentido del humor muy deseable y atractivo. Ya hemos hablado de esto en videos anteriores. Un hombre que conoce una broma y es ingenioso puede hacer que una chica se deshaga automáticamente. Confía cuando te decimos esto. Es muy importante que, en el mundo de las citas, no te tomes muy en serio tu papel de ligue y sepas reírte. Reírte de ti mismo y pasarla bien. Además, la risa cura. Disfrutar de varias risas en una cita ofrece muchos beneficios. Te quita el estrés y el aburrimiento, algo que puede ayudar a quitarte los nervios. Recuerda que la diversión es una parte muy importante para construir una buena química durante las primeras etapas de las citas. Y también lo es para mantener una relación sólida. Si no confías en tu sentido del humor, trata de improvisar de una manera inteligente. Ve programas de humor, pero buenos. Esto no solo aumentará tu confianza y te ayudará a pensar de pie, sino que aprenderás algunos juegos increíbles que a ella le encantarán. 2. Salud. Una de las cosas más importantes a la hora de hablar de las cualidades de un hombre deseable es mantener la salud. Esto no significa que tengas que ser un modelo de revista o adoptar una dieta vegana cruel, pero debes prestar mucha atención a lo que comes y a tu nivel de actividad física. Haz ejercicio regularmente y sigue una dieta sana y equilibrada. Hacer estas dos cosas mejora tu apariencia física. Automáticamente, esto te hace atractivo y deseable para las chicas. Pero lo que es más importante, te sentirás mejor contigo mismo. Y el hombre que se siente bien en su propia piel siempre llama la atención. Además, una forma de aumentar la tensión sexual cuando sales con alguien es participar juntos en actividades físicas y divertidas. Simplemente, ella te encontrará irresistible. 1. Pulcritud. No importa tu estilo o el estilo de la chica que quieras conquistar. No importa si vistes con moda grunge, punk o si eres elegante o casual. Mantén tu ropa limpia, tus zapatos o tenis impecables, tu olor agradable. Te apostamos que nunca lo lamentarás. Amigo estilócrata,
Dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.